Si nosotros estamos en sangre periférica y nos encontramos ante estos dos blastos, y recordando la microfotografía anterior y de la tabla, que podemos decir que esto es un blasto que tiene dos veces el tamaño del glóbulo rojo, primero. Eso es muy importante cuando nosotros veamos las células en sangre periférica, mirar el tamaño de esa célula. Y aquí, ¿qué podemos decir? Que es una célula, que es una célula que tiene mucha cantidad, mucho, es muy grande comparándola con la cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto? Por lo menos como 5 veces por encima del tamaño de todos esos glóbulos rojos. La cantidad de citoplasma es muy abundante con respecto a esta, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir que es un blasto que tiene unos nucleolos grandes, aparentemente tiene unos pocos gránulos y tiene vacuolas. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos? A ver. Monoblasto, monoblasto. Y a esto le podríamos poner linfoblasto, aunque podría ser un mieloblasto, ¿sí? Pero le decimos blasto. Si nos encontramos en sangre periférica con estos blastos, pues nos es fácil reconocerlos, ¿cierto? ¿Qué decimos? Que es un mieloblasto, porque le estamos viendo un cuerpo de Auer. Recuerden que ese cuerpo de Auer puede variar su tamaño, puede ser grueso, no tan grande, o muy delgado y grande. Recuerden que Auer simplemente son los gránulos azurófilos que hicieron autofagocitosis entre ellos mismos, hasta formar estos bastoncillos. ¿Cuál? Todos son blastos. Este no sé, tiene mucho citoplasma, pero todos son blastos. Este es el mieloblasto que normalmente nos tropezamos en sangre periférica, ¿cierto? Es un mieloblasto con un citoplasma azul oscuro, con una cromatina que decimos cromatina en esponja, la cromatina laxa. Este, por ejemplo, es un blasto que ya tiene grados. Esta es la que es, a ver. ¿Esta? ¿Citoplasma qué color? Rosado. Entonces ya no sería blasto, entonces ¿qué sería? Un mielocito. Recuerden que el mielocito le cabe perfectamente un cuadrado. Al núcleo del mielocito le cabe un cuadrado, vea. ¿Y esta es la que es? Un callado. Pero fíjense los diferentes matices del citoplasma con respecto a estas dos células. Esto es rosado y esto es azul. ¿Qué son estas células? Estas células de pronto, como bacteriólogas, nos dan mucho dolor de cabeza. Y resulta que es la leucemia que hay que hacerle un diagnóstico precoz. En nosotros está la vida de ese paciente. Estos son promielocitos tumorales, que están ricos en gránulos azurófilos y que estos gránulos son procoagulantes. Como su palabra lo dice, ¿qué quiere decir procoagulantes? Que primero disparan todos los procesos, hacen trombos, hacen coágulos. ¿Sí? Después llega el momento de la fibrinólisis y el paciente puede morir por trombos, si es en el momento de la enfermedad, o por sangrado, si es en la parte de fibrinólisis. Entonces, estos promielos, que no se parecen nada a la realidad, ¿cierto? Estos promielos son de dos formas diferentes. Estos promielos se pueden decir que son los promielos de la leucemia mieloide aguda, M3, porque son hipergranulares. Y estos son los promielos de la leucemia mieloide aguda de la variante que están en alas de mariposa. ¿Cómo lo reportaríamos nosotros en sangre periférica? Les voy a decir que reportan cuando llegan esos pacientes al laboratorio. Me los han reportado como monocitos. Y tienen toda la razón. Es que son células muy parecidas a monocitos. Pero cuando ustedes empiezan a ver en su sangre periférica que todos esos monocitos que están viendo son con doble núcleo y que están llenos de gránulos, hágase la pregunta, ¿serán los promielos tumorales? Porque un paciente con una leucemia mieloide aguda monocítica no necesita esa angustia de urgencia. ¿Sí? Entonces hay que al menos interrogar al paciente, hacerle la descripción al médico y decirle, estoy viendo unas células que tienen un doble núcleo, ¿qué te importa? Pues blasto linfoide L2, porque a nosotros lo que nos da la morfología es estas características. Entonces, por eso es que hay que unir varias herramientas para poder diferenciar las células blásticas. A ver si sigo acá. Otro de las células problemas son los monocitos. Como podemos ver, nos damos cuenta en los casos clínicos. Entonces, tenemos el monoblasto,
El monoblasto es una célula, como ya les dije, no solamente se produce en la médula ósea, sino en otros órganos del sistema fagocitario, del sistema reticular fagocitario. El monoblasto es el blasto que ya dijimos que tiene mayor cantidad de citoplasma, que tiene unos nucleolos claros, ¿cierto? Este monoblasto al final tiene muy poco movimiento. Es más bien una célula quieta, está en quienesencia, quieta. El promonocito es una célula que tiene mayor movimiento, ya tiene una cantidad de gránulos, le vamos a nombrar porque es que tienen tantos gránulos, que tiene pliegues, ustedes vieron los pliegues, y puede tener vacuolas, porque ya a nivel de promonocito y monocito tiene la capacidad de hacer fagocitosis. Y el monocito es la célula más pleomórfica de la sangre periférica. Es la célula que puede tener cualquier forma, pero siempre conserva el color del citoplasma. El citoplasma tiene que ser de color gris y gránulos azurófilos finos. El proteíno, mire, proteínas asociadas al monocito, es donde yo les decía que el citoplasma es muy abundante porque se han podido documentar más de 50 proteínas dentro del citoplasma del monocito. Tenemos las proteínas de transporte, que son como la transferrina y la transcobalamina. ¿Ustedes se acuerdan por qué es tan importante la transferrina? Es la proteína que nos transporta el hierro. Y la transcobalamina, la proteína que se nos pega la vitamina B12 y nos la transporta. Agentes inflamatorios inespecíficos. Cuando ellos fagocitan, nos pueden fagocitar sus restos de pirógenos endógenos y algunas peroxidasas. Actividades tisulares, activadores tisulares. Algunos productos de la coagulación como son el factor 5, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Algunos activadores de plasminógeno y otras sustancias que ayudan en la coagulación. Como agentes humorales, ellos tienen sustancias de interleuquinas que activan la unidad formadora de colonias granulocito macrófago o, por ejemplo, la eritropoyetina. En el plasma también hay eritropoyetina. Algunas sustancias de almacenamiento. Si nos transportan hierro, entonces también pueden almacenar hierro. Y si nos transportan con la transcobalamina, también almacenan vitamina B12. Y algunos agentes de defensa. Acuérdense que uno de los productos más importantes del monocito es el que trata de matar las células tumorales, el factor de necrosis tumoral. Entonces, fíjense cómo es de rico ese monocito. Es la célula más importante en los momentos de inflamación crónica. Aquí tenemos la diferenciación. El monocito, el monoblasto, perdón, ya he explicado. El promono cuando empieza a hacer pliegues y cuando empieza su núcleo como a dividirse, y ya un monocito, esto lo faltarían los gránulos, ya un monocito activo en sangre periférica. Recuerde que después del monocito lo que vemos es, cuando él migra a los tejidos, es el macrófago, que recibe los diferentes nombres. Aquí vemos los pliegues, los famosos dobleces. Algún día con la capacidad de invitarme a sus laboratorios, yo les puedo mostrar que esto no es foto de revista, esto es foto de pacientes con una leucemia mieloide aguda M4. Donde uno de los